Bien, ya para continuar en esta nueva semana del programa, y lo dicho en el comienzo, lo que tuvimos el fin de semana en Villa Carlos Paz, lo que ha sido este seminario de taekwondo, y ya estamos en este caso junto a Maxi Juárez, uno de los encargados de que el seminario salga 10 puntos durante las últimas horas en nuestra ciudad. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, bienvenido. Muy bien, muy agradecido a usted por la oportunidad. Así que bueno, muchas gracias por eso. Bueno, fue un fin de semana también, imagino, con mucho trabajo, con lo que ha sido el seminario. Contanos un poco también para la gente de nuestra ciudad, ¿de qué se trató este nuevo seminario de taekwondo que tuvo lugar aquí en nuestra ciudad? Bueno, la verdad que tuvimos un seminario de estrategia de combate, ¿sí? La idea era llenarlos a nuestros competidores de aquí de la ciudad de Carlos Paz de herramientas para que los torneos que se acercan, ahora tenemos el 30 de octubre en Tucumán y ya con pronta presentación del torneo nacional en noviembre, ¿no? Están terminando de definir algunas cosas porque, bueno, el torneo nacional es un torneo que alberga más de 1.500 solamente competidores. Entonces, por las cuestiones sanitarias está viendo dónde se realiza. Pero nosotros, mientras tanto, vamos preparándonos no solamente en el entrenamiento, sino con distintas capacitaciones que pueden hacer crecer a la gente de Carlos Paz. En este caso, bueno, nos visitó el maestro Bazán, que es séptimo de taekwondo, ¿sí? Que es nuestro maestro, y 11 veces campeón nacional consecutivo también. Así que, bueno, él venía comandando la delegación y ahí lo acompañó Raúl Medina, ¿sí? Que es tercer dan de nuestra asociación, y coach de Juliano Guillén. Sí, Juliano Guillén hoy en día es uno de los máximos referentes que tiene taekwondo en Argentina en su categoría, un chico de nuestra asociación, mundialista de Bulgaria de 2018, ¿sí? Múltiple campeón nacional, panamericano, sudamericano, ha ganado la verdad que un montón de cosas, con mucha experiencia, entonces obviamente es parte de nuestra asociación y nosotros queremos que Carlos Paz tenga los mejores, así que programamos esta capacitación todo el fin de semana. Hernán. Bien, Maxi, lo decíamos recién y compartimos las imágenes también de lo que fue el fin de semana. Me imagino que ustedes como escuela, contentos, ¿no?, con este crecimiento que han tenido. Y bueno, qué mejor que demostrado el fin de semana con la cantidad de alumnos que fueron a este seminario. Sí, totalmente. La verdad que, bueno, las escuelas nuestras, ustedes también son uno de los medios que nos vienen siguiendo hace tiempo. Súper agradecido a ustedes y a toda la gente que nos colabora. Pero realmente nosotros pegamos un pico de crecimiento luego de la cuarentena, ¿no? Algo medio loco, mucha gente dejó de enseñar, ¿sí? La mayoría de los taekwondistas dejaron de practicar, pero nosotros no nos quedamos con eso, sino que dijimos, bueno, vamos a hacer lo que único que sabemos hacer, que es trabajar. Hace muchos años venimos trabajando en la ciudad. Hoy, gracias a Dios, el trabajo que de hace 7 años nos hace ser la organización más grande, pero no porque por cuestiones de halago para mí, sino que lo único que les puedo decir es que trabajamos arduamente con mi hermana. Hoy se ven los resultados, ya tenemos 6 sedes funcionando en la ciudad, más de 150 alumnos entre las 6 sedes, y se vio reflejado obviamente la convocatoria que tuvimos este fin de semana para nosotros. Realmente es un orgullo ver cómo crece la escuela, cómo crecen nuestros instructores, Diego Petrucci, Germán Ponce, que son nuestros aliados ahí, nuestro equipo de trabajo, viste, que nos va acompañando. La verdad que estamos súper contentos de lo que se está formando y lo que se viene. A fin de año ya tenemos nuevos cintos negros, programando nuevas escuelas para el año que viene, así que el crecimiento sigue. 6 sedes y 150 participantes de nuestra ciudad solamente. Max. Solamente de las sedes de Carlos Paz tenemos en total 150 miembros entre las 6 sedes. ¿Sí? Entonces, es un gran número. Es un gran número, importante. Un gran crecimiento y venimos obviamente trabajando para eso. Y ahora últimamente se está sumando mucha gente nueva, gente que, bueno, gracias a Dios y a los medios de difusión como ustedes, nuestro taekwondo se está haciendo un poco más visible, el trabajo que la verdad que antes siempre lo realizamos, pero hoy en día, gracias al apoyo de ustedes, se hace un poco más visible. Entonces, mucho también más fácil para nosotros llegar a la gente. Y bueno, gracias a Dios, está creciendo todo. Bien, y contanos en este caso también qué es el taekwondo y cómo se lleva adelante y cómo se practica, porque por ahí la gente mezcla lo que es el karate con el taekwondo, con el judo. Bueno, ¿qué es específicamente el taekwondo? Bueno, primero que nada, creo que las artes marciales son muy buenas. Obviamente tiene que ver también el instructor que lo que la da y demás, pero en realidad las artes marciales son grandes formadores de personas. El taekwondo, yo les puedo hablar de taekwondo porque yo estoy sumergido en eso. La verdad no estoy muy sumergido en las otras artes marciales, pero sí en el taekwondo. ¿Sí? Hace varios años ya. Yo les puedo decir que el taekwondo es un arte marcial moderna. Dentro de todo tiene 60 años aproximadamente. ¿Sí? Y lo que busca obviamente también es un arte marcial muy completo. ¿Sí? Trabaja desde la parte de la defensa personal, la parte competitiva, la parte de ejercicio físico, tonicidad muscular, flexibilidad. Pero más allá de eso, nosotros también brindamos un taekwondo trabajando en lo que es la persona. ¿Sí? Nosotros nos centramos mucho en el desarrollo mental del alumno porque puede tener muchas condiciones. ¿Sí?
Pero si las condiciones mentales no están dadas, si uno sabe llevar distintas emociones adelante, seguramente va a haber muchas falencias. Eso lo vemos en las grandes, qué sé yo, equipos de fútbol que tienen coach que los van asistiendo a los chicos y demás. Bueno, nosotros creemos también en ese tipo de taekwondo, ¿no? No solamente explotar la parte técnica, sino darle herramientas, ¿sí? Les doy un ejemplo, nuestra asociación Escuelas Bazán, cada 15 días, ¿sí? Estamos dando capacitaciones sobre liderazgo y dominio de las emociones, ¿sí? No solamente entrenamos, transpiramos, sino que también trabajamos la otra parte intangible que me parece súper importante. Fundamental también, claro. Hoy, ¿no? En sí. El momento en el que se vive, digo, para un joven que por ahí también comienza con lo que es el deporte. Totalmente. Salen mejores. Sí. Bueno, hay que manejar la frustración, hay que manejar las emociones, hay que manejar el que no te sale, el que viajas a competir un montón de kilómetros y tal vez no traes el resultado que querés. Todo eso, ¿sí? Más allá de que uno por ahí lo aprende a los golpes, bueno, nosotros estamos tratando de anticiparnos y darle las herramientas a los chicos. No quiere decir que no se sientan frustrados, sino que tal vez esa frustración no los deje tanto tiempo en ese pozo que muchas veces uno se cae y termina haciendo que el artista marcial deje la competencia, deje de entrenar por cuestiones emocionales muchas veces. Entonces, hoy en día el taekwondo yo lo recomiendo, por lo menos el que estamos brindando nosotros, desde ese lado, ¿no? Lo tratamos de brindar de forma integral, ¿sí? Que no solamente condicione la parte física, sino la mental y la espiritual y que vaya todo de un solo todo, ¿no? Vaya bien, y a nivel competitivo, sabemos también del crecimiento que han tenido por ahí con la pandemia, se han privado de ir a algún torneo nacional e internacional. ¿Qué se viene? Recién hablabas recién justamente, ¿qué se viene para esta segunda parte del año? Bueno, en la pandemia estuvimos compitiendo, pero de forma virtual, sí, hemos obtenido podios. Bueno, en este caso la destaco mi hermana, sí. Más que nada que yo ha sido campeona centroamericana del año pasado, campeona nacional en forma, todo formas obviamente, porque de forma virtual. Y quedó clasificada al Mundial de China de este año, lamentablemente no pudo realizarse por cuestiones sanitarias, pero eso fue una gran alegría para todos nosotros, un gran sueño para todo el taekwondista. Y para este año tenemos el 30 de octubre, torneo interprovincial, ¿sí? Provincial, perdón, de nuestra asociación, ahí en Tucumán, bien, un torneo interno de aproximadamente unos 200 alumnos. Y luego vamos a tener también el torneo nacional. Sí, el torneo nacional, estamos viendo si puede ser en alguna provincia del norte también. Está a definir, por eso todavía no puedo decir nada. Pero imagínense que ese torneo alberga aproximadamente unos 1.500 competidores solamente. Entonces requiere de una estructura de organizativa mucho más grande. Pero bueno, ya también con muchos proyectos para el fin de año. Déjame obviamente resaltar también el apoyo que nos han dado el municipio y demás. Porque bueno, se nos están abriendo proyectos grandes y obviamente necesitamos el aval de la gente de acá nuestra y obviamente de los medios como ustedes. Entonces apenas tengamos las primicias, obviamente claro. que cuenten con eso, que se los voy a... Estoy terminando de cerrar unos detalles con el maestro, pero se vienen grandes eventos para Carlos Paz ahora fin de año y para el año que viene también, así que muy contentos por eso. Bien, y también hablando de las sedes, ¿no? Del crecimiento que han tenido vos como referente, ¿imaginabas tener este salto que han tenido, lo hablabas recién, durante este año y los últimos años? Y nosotros lo soñamos, eso sí te lo puedo decir, ¿sí? Que se haya dado tan repentinamente realmente fue una alegría. Nosotros siempre con mi hermana visualizamos hacer crecer el taekwondo. Hoy lo estamos haciendo crecer en Carlos Paz, pero nuestra visión va a toda la provincia, ¿sí? Hoy por cuestiones de horario no podemos viajar y demás, claro. pero sí con la visión de sumar más personas, de que el día de mañana sí haya una persona dispuesta tal vez a instalarse en la ciudad de Córdoba. Y esa visión la manejamos siempre gracias a nuestro maestro, ¿no? El maestro Bazán. Una persona muy visionaria, está en muchas provincias aquí de Argentina, de las organizaciones más grandes, si no la más grande de todo el país. Pero ¿Buenos porque, Aires es él? Sí, había sede en Buenos Aires, tenemos sede en Salta, hay sede en Tucumán, hay sede en Córdoba y no me quiero olvidar ninguna, pero tiene varias provincias maestros ahí con representantes. ¿Y él es de Buenos Aires? Él es de Tucumán. De Tucumán. Es la sede más grande nuestra, están allá. Bueno, hay 53 centros de enseñanza de asociaciones de escuelas Bazán, la mayoría se manejan en Tucumán. Tucumán es el taekwondo como el fútbol, levanta una piedra, sale un taekwondista. Acá vos vas y hay futbolistas por tal lado, bueno, allá es taekwondista, es una locura, ¿no? Realmente. Bueno, y lo que se busca es hacer ese crecimiento acá en Carlos Paz. Lo soñamos una vuelta, hoy ya lo estamos pudiendo cumplir de poquito, pero entendemos que hoy es época de trabajo. Hoy no es época de desenfocarse y mirar para los costados el trabajo de otros, sino que enfocarnos en nuestro trabajo y seguir haciendo lo que nos caracteriza, que es eso. Trabajar con profesionalismo, ¿sí? Por eso estamos constantes en capacitación nosotros, porque queremos darle al taekwondo esa vuelta de rosca de que la gente que entre sepa que somos instructores con conocimiento, ¿sí? Por eso estamos en constantes capacitaciones, ya sea virtuales con nuestro maestro, ya sea virtuales con el presidente técnico de la ITF a nivel mundial, ¿sí? Que ahora nuevamente, ya va a ser la cuarta capacitación el año que hacemos con él,
Entonces, queremos brindar algo de calidad, por supuesto, por eso nos preparamos para eso. Bien, y cuando llega también la competencia, ¿cómo es el formato que tiene una competencia? Decías en este caso también que tiene que ver con las formas. ¿Hay también una lucha o el taekwondo es únicamente bajo esa característica? Bien, el taekwondo en la parte competitiva tenés dos grandes ramas, digamos, la parte de las formas o los tools que se le llaman, que son movimientos de ataque y defensa que simulan un combate imaginario. Es lo que ustedes ven que los competidores hacen solo, tirando golpes al aire. Sí. Bueno, se llama tool dentro del taekwondo, ¿sí? Cada cinturón de color tiene su tool. Podés competir en formas, en tool, o podés competir en la parte competitiva de contacto de lucha, ¿sí? Esas son las dos modalidades. Luego, cuando sos cinto negro ya podés hacer luchas por equipo, tool por equipo, defensa personal, armar sketch de defensa personal. La verdad que la parte competitiva del taekwondo es muy amplia. Hay parte competitiva de rotura de madera, para romper madera de más espesores. Hay parte, qué sé yo, de salto en alto, si la persona que salte más alto con técnica. Los mundiales tienen, abarcan todo eso, digamos. Vos podés clasificar para lucha, para tool, pero también para rotura, para self-defense, que se llama defensa personal. Y armar un montón de cosas. Entonces es súper amplia la parte competitiva. Muy bien, y la cuestión de los cinturones, ¿cómo es, Maxi, también? Te pregunto porque uno quiere saber y por ahí la gente que también está del otro lado quiere saber bien de qué se trata, por ejemplo, cuando se dice cinturón negro séptimo dan. ¿Qué es? Claro, eso, bueno, eso primero habla de una persona con vasta experiencia. Vos imagínate que nuestro maestro, que tiene esa graduación, ya tiene 42 años de experiencia en el taekwondo, se hace de muy chiquitito. Pero más allá de eso, me gusta tu pregunta, Juan, porque esto quiero entrar para la gente que obviamente nos está viendo e invitarla a practicar, porque el taekwondo es como la escuela. Uno entra sin saber, pero en la marcha va aprendiendo. ¿Sí? Nosotros hemos tenido personas, te la nombro Lucía Ibáñez, que es una cuarta banda de nuestra asociación de allá, que empezó mirando, llevándolo a su hijo, mirándolo de la tribuna, y luego terminó siendo subcampeón mundial de taekwondo. Entonces todos arrancan desde cero. Nadie tenemos habilidades. Ya desde que nacimos, pero sí tenemos habilidades para desarrollar. Entonces, desde 4 años en adelante, nosotros obviamente tomamos alumnos y realmente nos creemos como formadores porque nos basamos mucho en los valores y los principios que tiene el taekwondo, ¿sí? A partir de ahí, nosotros empezamos a inculcar a los chicos más seguridad, ¿sí? Más autoestima, y vamos resolviendo un montón de cosas que los chicos viven el día a día como si fuese el bullying en la escuela, ¿sí? Tal vez las inseguridades que la vida lo va metiendo y los problemas tal vez familiares. Entonces, es una tarea social muy grande, ¿sí? Hay que estar preparado, por supuesto, también nosotros nos preparamos de esa área, estamos en constante desarrollo personal nosotros mismos para brindarle la contención al alumno que entra. No solamente nos interesa que tienen lindas patadas y que sean buenos técnicamente o campeones mundiales, porque de nada me va a servir tener un campeón mundial que sale y se pelea después un fin de semana. Claro, ¿sí? La idea es formarlos a todos desde esa base. Bien, y contanos en este caso cómo fue que vos comenzaste con el taekwondo. Yo comencé a los 12 años, ¿sí? Con un instructor. Aquí en la ciudad de Carlos Paz, me enamoré ahí, me acuerdo, del taekwondo. Luego mi instructor se fue a Tucumán, ¿sí? Dejé, nunca más quise practicar porque yo siempre quise practicar con él. Luego de 10 años, a los 23 años, comienzo nuevamente, ¿sí? Ya había graduado un par de cinturones y al cabo de los años graduó a cinto negro, ¿sí? Y a partir de que graduó a cinto negro ya cumplimos ese primer sueño que teníamos con mi hermana. Ustedes van a ver que yo siempre la nombro a ella, si bien ella hoy está radicada en la ciudad de Tucumán, pero es la que está construyendo con nosotros todo esto y la que empezó junto conmigo. ¿Empezaron juntos ustedes? Empezamos juntos, ¿sí? Bien parejitos, somos los dos segundos danes. Y bueno, una novedad que les cuento a ustedes, ya ahora en diciembre, el 30 de noviembre, perdón, ya vamos a rendir a terceros danes, ¿sí? Se nos va a abrir ese examen, vamos a tener la oportunidad de ir a postularnos, a dar ese examen. Esperemos aprobar, obviamente, nos estamos preparando mucho. Y bueno, y empecé así, y ahí empezamos a dar clases en el Centro Vecinal de Santa Rita. Y empezamos a formar cintos negros, de los cintos negros ya empezaron a querer dar clases y ahí se empezó a armar lo que se está dando hoy en día. Así que un lindo camino, obviamente tuve mi época de competidor, me fue muy bien, gracias a Dios. Entrenaba mucho, por supuesto, también, no soy una persona que tenga habilidades natas, pero sí entrenaba mucho para igualar un poquito eso, con disciplina. Claro. Totalmente. Mucho sacrificio. Sí. No tenía la técnica, pero sí la disciplina. Entonces eso me llevó a obtener varios puestos. Bien, Maxi, ya para agradecerte obviamente tu llegada aquí al piso, invitar a la gente, ¿no? ¿A dónde los pueden ubicar? ¿Cómo pueden arrancar el taekwondo? Bueno, hoy en día estamos en 6 sedes, como les contaba, ¿sí? Nos pueden encontrar en el barrio La Cuesta, en el Club Carlos Paz, en el barrio ahí frente a la Shell de la San Martín, también estoy yo en el gimnasio Séptimo Round. Los horarios obviamente pueden consultarlos en taekwondo.hermanosjuárez, ¿sí? Ahí nos van a encontrar en el Instagram, ahí pueden meterse y hacernos las consultas sobre todos los horarios. Estamos en barrio Villa Independencia, en barrio Las Rosas, en barrio Miguel Muñoz,
y en Barrio Centro, ahí en Aerodance, ¿sí? En la sede, ahí tenemos una sede también, Germán Ponce. Así que donde a ustedes les quede más cómodo, va a haber una sede. Sí, sí, tratamos de justamente de hacer eso, ¿no? De acercarnos, eso. De acercarnos nosotros a la gente para que ellos no tengan que hacer viajes tan largos y demás, entonces que puedan tener el taekwondo a disposición. Bien, ya para saludarte y para el final, ¿cuál es el gran objetivo que tenés por delante para lo que es el taekwondo en Carlos Paz, para lo que se viene, por lo menos, Maxi? Bueno, tenemos obviamente grandes objetivos, ¿sí? Algunos todavía por cerrarse, pero si yo te puedo decir un gran objetivo es... que hoy en día el crecimiento que yo y mi hermana pudimos tener, que empiecen a tener nuestros alumnos Germán y Diego, ¿sí? Que vienen apoyándonos ahí, eso es un gran objetivo que tenemos. Y por supuesto, llegar al torneo nacional bien preparado, ¿sí? Traer puestos nacionales como ya lo hemos hecho varias veces, preparando a los chicos para que vayan a competir tanto a la competencia del 30 en Tucumán de octubre como a la de noviembre que es el nacional. Así que eso para cerrar el año. Bien, Maxi, ya para saludarte, para felicitarte, y es un gusto también que nos cuentes un poco sobre lo que es el deporte y ojalá que mucha gente joven y gente grande también se pueda sumar con vos. Por supuesto. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Suerte, Maxi. Gracias a ustedes. Grande. Bien, tenemos entonces la palabra aquí en el piso de CPTV Deportes de Maximiliano Juárez, de la Escuela Bazán de Taekwondo en la ciudad de Villa Carlos Paz, con este seminario también, Hernán, sí. Pero contándonos un poco de qué se trata el deporte. Bueno, la gente que se quiera sumar entonces lo puede hacer y tiene también la información como recién él contaba en el Facebook, ¿no? Sí, así es, gran crecimiento que ha tenido este deporte en Villa Carlos Paz. Como siempre, bueno, agradecer a Max y a la hermana Joana también, que siempre que necesitamos algo están bien predispuestos para ayudarnos. Bien, ya estamos en el final, pero sin antes saludar como siempre a la gente de London Multimarcas. Sí, London Multimarcas, que siempre nos brinda la mejor pincha de Villa Carlos Paz, Arturo Orgaz 90, local número 5, así que bueno, saludo grande para ellos. Y bueno, Juan, mucha información, ¿no? Con muchísima respecto tuvimos, muchas, a esta semana, claro, y al fin de semana también. Bien, nos encontramos el próximo día miércoles. Hasta el próximo miércoles, como siempre, Juan. Gente, que siga bien, nos encontramos la próxima semana con otro programa más de CPTV Deportes. Muchas gracias, chau.